Sigue siendo YouTube una de las mejores formas de ganar dinero online. Hoy lo vas a descubrir en este vídeo y además también vas a ver si realmente se puede vivir de crear vídeos en esta plataforma. En este vídeo voy a ser totalmente transparente contigo, no para presumir de lo que gano, sino porque esta es la filosofía que sigo en este canal, porque creo al 100% que si desde pequeños hablásemos del dinero con total normalidad, evitaríamos muchísimos problemas financieros. Para empezar, tengo que decirte algo muy importante y es que cuando empezamos a crear vídeos en YouTube, a subirlos, no empezamos directamente a ganar dinero con ellos. Esto es algo que muchísima gente no sabe y es que se necesita cumplir con unos requisitos para poder empezar a cobrar de YouTube. Estos requisitos son pocos pero son difíciles. Hay personas que incluso llegan a tardar un año o más en conseguirlo. Yo tardé unos tres meses en conseguirlo. Yo fui bastante rápido para lo que normalmente se suele tardar y te voy a empezar a compartir pantalla desde ya para que veas cuáles son los requisitos que se necesitan para poder monetizar tu canal de YouTube. Lo que necesitamos son principalmente dos cosas. 4.000 horas de visualización públicas en los últimos 12 meses y tener más de 1.000 suscriptores. Esto a primera vista puede parecer poco, pero cuando estás empezando un canal de YouTube, cuando apenas consigues visitas, es muy difícil conseguir esto. Yo empecé hace justamente un año, por eso estoy haciendo este vídeo, para que veas después de un año cómo estoy haciendo en YouTube, cuánto estoy cobrando y si a ti te merece la pena empezar tu propio canal. Yo empecé hace justamente un año, como he dicho antes, empecé en mayo de 2021, ya estamos en mayo de 2022 y tardé tres meses, o sea, en agosto ya estaba monetizado mi canal. Ahora que sabes los requisitos que hacen falta para empezar a cobrar dinero de YouTube, vamos a pasar al panel de control de mi canal. Esto es totalmente privado, pero lo voy a compartir contigo para ver realmente cuánto dinero se cobra, pero antes tenemos que entender. ¿Cómo se cobra de YouTube? Porque hay muchísima gente confundida. No se cobra por número de suscriptores, no se cobra por número de visualizaciones, se cobra por la interacción con los anuncios. ¿Y por qué no digo por visualización de los anuncios? Porque hay distintos tipos de anuncios y cada tipo de anuncio tiene una forma de interactuar con él por la que... A nosotros, los youtubers, los creadores de contenido, nos pagan. Ya que hay anuncios saltables después de 5 segundos, hay anuncios que no son saltables, hay anuncios que aparecen aquí debajo de la pantalla y por cada anuncio nos van a pagar de diferente forma. Pero como los más comunes son los anuncios saltables después de 5 segundos, quiero decirte cómo funcionan. Y es que si ves ese anuncio durante al menos 30 segundos, a nosotros, los creadores, nos pagan. Y si los clicas, a nosotros nos pagan todavía más. Así que resumen de lo que llevamos visto. A los youtubers nos pagan por los anuncios que aparecen en nuestros vídeos. Y no nos paga YouTube, nos pagan los anunciantes que ponen sus anuncios en nuestros vídeos. Ahora te voy a enseñar más o menos cómo sabemos los youtubers, cuánto dinero nos pagan los anunciantes y las variables para saber cuánto, cómo nos pueden pagar más y cómo nos van a pagar menos, porque nosotros nos hacemos más o menos una idea, pero antes te voy a enseñar otra cosa que hay muchísimas personas que no saben. Y es que los youtubers podemos elegir cuántos anuncios poner en nuestros vídeos y dónde ponerlos, pero no podemos elegir... Qué anuncios van a salir, qué anunciantes se van a anunciar. Es decir, a mí, por ejemplo, me da mucho coraje porque yo, por ejemplo, no vendo eh, cursos cuando alguien se anuncia, cuando alguien anuncia, eh, pone anuncios en mis vídeos vendiendo un curso. Que no digo que esté mal, lo único es que mi contenido ahora mismo lo quiero centrar en que sea totalmente gratuito. Y en un futuro, pues no sé si sacaré algún curso o monetizaré mi contenido de alguna forma extra, porque ahora, como verás, cuando te enseñe todavía más datos y más números, Realmente los youtubers tenemos que ganar dinero de alguna manera. Ahora te voy a enseñar para que veas y entiendas perfectamente cómo los youtubers ponemos los anuncios en nuestros vídeos. Por ejemplo, en este vídeo, cómo y cuántos puse. En este vídeo puse, como puedes ver, tres anuncios y los puse bien separados para que no estén todos juntos y la gente, la persona que esté viendo el vídeo, decida irse. Además, los anuncios hay que ponerlos... En momentos clave del vídeo para que la persona no se vaya del vídeo, sino que después del anuncio quiera seguir viendo el vídeo. Y como ves, podría poner en cualquier sitio del vídeo otra pausa publicitaria, otro anuncio. Y gracias a esto, los youtubers como yo podemos hacer vídeos de forma totalmente gratuita. Para ti, así que te pido por favor, por favor, por favor, que no pases los anuncios cuando te aparezcan, o que al menos esperes 30 segundos como ahora que va a aparecer un anuncio, por favor, no le des al botón de pasar, por favor, por favor, que de esto como, por favor. Ahora, para saber cuánto dinero paga YouTube, tenemos que tener en cuenta dos métricas principalmente súper importantes. En la pantalla, ahora mismo lo estarás viendo, tenemos el CPM y el RPM. Uno es más alto que el otro, otro es más bajo, y esto es porque el CPM es lo que paga. La empresa, los anunciantes, lo que pagan a YouTube por cada mil visualizaciones. Y lo que hace YouTube es coger el 40% de este CPM, se lo queda y a nosotros, los YouTubers, nos dan un 60% que es el RPM. Que esto, entre 6,93 euros o 7 euros si lo redondeamos, es lo que gano más o menos por cada mil visualizaciones. Ahora, importante, nadie, ningún canal va a tener el mismo RPM o el mismo CPM, o es muy extraño que tengamos el mismo porque además va variando. Dependiendo de diferentes variables. ¿De qué depende esto? Pues esto depende, por ejemplo, desde qué país están viendo nuestros vídeos. Porque los anunciantes van a querer salir en los países donde los salarios, los sueldos son más altos, porque las personas van a tener más dinero para gastar. Por lo tanto, por las personas que están viendo mis vídeos, por ejemplo, desde Estados Unidos, YouTube me va a pagar más dinero que por las personas que están viendo mis vídeos en España. Otro factor que también influye mucho en cuánto dinero nos paga YouTube es la edad de las personas que ven nuestros vídeos. A más edad, más dinero tienen para gastar. Por lo tanto, los anunciantes van a pagar más. Y luego, algo también súper importante a tener en cuenta cuando pensamos en cuánto YouTube nos va a pagar, es la temática de nuestro canal, la temática de nuestros vídeos. Es decir, yo, por ejemplo, que hago vídeos sobre finanzas, empresas, ganar dinero, YouTube me va a pagar más dinero que por ejemplo alguien que haga vídeos sobre videojuegos. Otra temática que también está muy bien pagada es la tecnológica. Y otra que está mal pagada son los blogs. ¿Quiere decir esto que debemos de elegir la temática de nuestro canal dependiendo de cuánto dinero nos van a pagar? Pues no, eso sería un error. Tenemos que elegir la temática que más nos gusta a nosotros. Pero sí que es importante saberlo por si dentro de tu temática, si a lo mejor está mal pagada, pues saber que puedes hacer algún otro vídeo o temáticas que estén bien pagadas para subir ese RPM. Ahora que ya has visto cómo paga YouTube a los youtubers, que ya lo entiendes perfectamente, ha llegado la hora de pasar a enseñarte mis números, cuánto dinero me paga mi YouTube, para que veas también si es posible, cuánto puedes llegar tú a ganar y si es posible vivir de ello. Lo primero que voy a hacer es poner el periodo de tiempo en desde siempre para tener todos los datos desde que empecé con mi canal. Y lo primero que te voy a enseñar es el máximo, todo esto que ves aquí son el dinero que me ha ido pagando YouTube día tras día. Y lo que te quiero enseñar primero es el máximo de dinero que me ha llegado a pagar en un solo día. Y lo tenemos por aquí. El máximo que me ha llegado a pagar YouTube en un solo día han sido 58,13 euros. Como veis fue hace muy poco, fue la semana pasada. Y también te sirve para entender que mientras más va pasando el tiempo y más vídeos tienes, más suscriptores, más dinero también vas a ir ganando. Lo siguiente que te quiero enseñar es el mes que más dinero me ha pagado YouTube. Para eso nos vamos a ir a las estadísticas avanzadas de YouTube, que son muy complejas así de primera vista pero que poco a poco te vas a ir haciendo a ellas. Si le doy aquí, me va a aparecer que el mes de enero, el primer mes, el que más dinero he ganado, ha sido el mes de enero. 770 euros con 15. ¿Por qué? Pues esto suele pasar porque hay periodos dentro del de año que los anunciantes pagan más dinero por aparecer en los vídeos. Pagan más dinero por hacer anuncios. Como por ejemplo en Navidades. También suele pasar en agosto y en septiembre. Aquí puedes ver también cuánto dinero he ganado desde que he monetizado mi canal por el mes, en marzo 622 euros, en abril 587, febrero 476, diciembre 339. Aquí lo que pasa es que no está ordenado por orden cronológico, si me salgo aquí sí, verás que en diciembre... 339, después enero 770, después 476. Como puedes ver, varía mucho, va para arriba y para abajo. Por lo tanto, otra conclusión importante a sacar es que los ingresos de YouTube no son estables, son irregulares. También, si nos vamos aquí al lado, donde pone vídeos con mayores ingresos, podemos ver qué vídeos me están trayendo el máximo dinero. Y esto, si nos vamos a las estadísticas avanzadas, podemos ver que no tiene nada que ver con las reproducciones que tiene el vídeo, sino con la temática, sobre todo el vídeo, ya que vamos a encontrar vídeos que tienen muchísimas reproducciones. ¿Ves? Por ejemplo, este, que es el que más reproducciones tiene en mi canal, tiene 61.000 reproducciones y me está pagando 147, me ha pagado en total 147 euros desde que lo publiqué. Sin embargo, este, que tiene 17.000 reproducciones, me ha pagado 513, muchísimo más. Que, que, que más reproducciones tiene. Aquí se ve perfectamente la importancia del RPM y cómo varía en cada vídeo. Y ahora lo que quiero enseñarte... Es el dinero total que he ganado desde que he monetizado mi canal de YouTube. Y como puedes ver aquí, mis ingresos totales son de 3.369,42 euros. Que si lo dividimos entre los 9 meses que llevo monetizando, nos sale una cantidad de 374 euros de media cada mes. ¿Y esto es mucho? ¿Es poco? Pues esto va a depender muchísimo de cada persona, de dónde vivas, de qué gastos tengas, de qué edad tengas. Para que te hagas una idea, personas con más de 500.000 suscriptores y un canal muy parecido al mío, están llegando a cobrar más de 10.000, más de 20.000 euros al mes. Solamente con los anuncios de YouTube. Pero claro, esas personas llevan ya años con ese canal. Y es que YouTube es un negocio, como todos los negocios realmente, pero YouTube, en este caso, es un negocio que funciona a largo plazo. En mi caso, los ingresos que consigo a través de YouTube no me dan para vivir. Solamente al editor de vídeo le estoy pagando ya 350 euros al mes. A mi gestoría le estoy pagando 70 euros al mes. De cuoto de autónomo estoy pagando todo los meses 70 euros pero que en un futuro subirá a 300 euros como ves estos ingresos no me dan para pagar mis gastos de empresa pero es que tampoco para pagar mis gastos de vida es decir de comida o de alquiler sin embargo esto no quiere decir que crear vídeos en youtube no te permita vivir porque tener un canal te permite crear múltiples fuentes de ingresos de diferentes tipos. Las cuales combinadas te dan dinero para vivir e incluso pueden darte dinero para mucho más. Y las explico en este vídeo que te recomiendo ir a ver si estás interesado en saber más. Espero que te haya resultado útil el vídeo. Si te ha servido, dale like. Me ayudarías muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y si quieres seguir mejorando tus finanzas, acuérdate de suscribirte. Porque seguiré haciendo actualizaciones de este vídeo todos los años e incluso varias veces en un mismo año.